Bienvenidos a Reflejo Universitario, el espacio televisivo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola María, amigos, pues con mucho gusto saludándolos en este que es el primero de cuatro programas especiales. La pausa en las actividades académicas y universitarias nos permite hacer un recuento con la información más destacada que hemos presentado para ustedes todos los viernes en este primer semestre de 2012, María. Así es, Andrés, y comenzamos con este primer bloque de noticias con los resultados que obtuvo la preparatoria número 1 en la pasada Olimpiada Nacional de Biología y con los alumnos que llegaron de movilidad para cursar un semestre en nuestra universidad. Vamos a verlo. Durante este semestre, 257 estudiantes nacionales y extranjeros realizaron una estancia en nuestra universidad. Se trata de alumnos de más de 160 instituciones que asistieron a cursos en prácticamente todos los planteles de la UADY. Destacó la participación de estudiantes de países como Brasil, Chile y Argentina, cuya presencia es resultado de acuerdos establecidos recientemente con instituciones de Sudamérica a través de la ANUYES. El resto de estudiantes extranjeros son originarios de Tailandia, Japón, España, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Haití. La calidad de la universidad y que cada vez hay un mayor número de estudiantes que están interesados en llevar a cabo un curso o un semestre aquí en la universidad. Es muy importante que comentar de que bueno, se han implementado nuevos esquemas, ¿no? Especialmente con Sudamérica, nos hemos incorporado a esquemas que ha promovido la ANUYES, uno con las universidades brasileñas, ¿no? Y este año tenemos aquí ya los primeros estudiantes brasileros, ¿no? Y también con las universidades argentinas y chilenas, ¿no? En la Escuela Preparatoria 1, la doctora Ligia Vera, del Centro de Investigaciones Regionales y de Yonoguchi, ofreció una charla sobre violencia en el noviazgo. Como parte del proyecto Sexualízate, la investigadora abordó aspectos de interés para los jóvenes en el ámbito de la equidad de género, el ejercicio responsable de la sexualidad y la prevención de la violencia. Se ha hecho mucho trabajo para prevención de violencia, pero sin embargo, ¿verdad?, está enfocado más a la gente que está viviendo la situación de violencia, a las mujeres, a los niños, y poco se ha hecho en cuanto a la violencia en el noviazgo. Y creo que este podría ser el inicio de muchas acciones que nuestra universidad, en esta parte de responsabilidad social universitaria, en este compromiso que tenemos como institución educativa de transmitirle a la sociedad todo aquello que hacemos, pues tenemos una oportunidad de abordar este tema, especialmente con la gente que lo está viviendo, que son los jóvenes y las jóvenes, ¿no? A principios de febrero, la Unidad Universitaria de Inserción Social en San José Tecó informó que durante 2011, 9.480 personas recibieron atención a través de sus acciones y proyectos. 546 estudiantes de 10 programas de licenciatura, además de 26 alumnos de instituciones de Canadá y Estados Unidos, brindaron servicio en áreas como medicina, enfermería, nutrición, rehabilitación, odontología y psicología. Algo que nos deja a nosotros muy satisfechos es ese empoderamiento por parte de esta gran comunidad. Ellos han podido encontrarse, identificar una serie de problemáticas, conocerse más como comunidad, y ellos mismos han encontrado soluciones a sus problemas, propuestas emanadas de esa misma comunidad. Creo que el hecho más importante fue la participación de los estudiantes. Ese es lo que más te enriquece realmente, porque la entrega, la dedicación, el no sentirse cansado. Muchos de ellos pasan todo el día en la unidad, entran a las 8 y salen a las 7 de la noche. Creo que la universidad nos ha apoyado muchísimo en mandar pasantes, en mandar profesionales, donde nosotros hemos desarrollado muchas cosas que ellos nos han ayudado a fortalecernos como parte comunitaria. Otra buena noticia la dieron Víctor Barrera Alonso y Carlos Enrique González Gómez, estudiantes de la Escuela Preparatoria 1, quienes obtuvieron medallas de oro y plata en las Olimpiadas Nacionales de Biología.
Víctor Barrera ganó el derecho de competir por un lugar en la selección que representará a México en las Olimpiadas Internacionales el presente mes de julio. En esta fase compitió con 12 jóvenes y 4 de ellos viajarán al certamen internacional en Singapur y 4 más participarán en las Olimpiadas Iberoamericanas que se realizarán en Portugal. Y así llegamos al final de este primer bloque y es momento de hacer una pausa. Volvemos con más lo que ocurrió alrededor del 90 aniversario de nuestra universidad, entre otras cosas. Pausa y volvemos. Me llamo Kevin Michel Pacheco Macón, tengo 16 años, estudio en la prepa 2 y actualmente estoy cursando el segundo grado. En un futuro me gustaría ser un doctor, ya que siento que es una carrera que ayuda a la demás gente. Como en este momento me están ayudando a mí por la Fundación WADI. Estoy muy agradecido con la Fundación WADI, con los donadores y con toda la gente que está involucrada en este proyecto, porque aparte de que me ayuda en lo económico, nos ayuda en lo social a ser mejores personas. Reflejo Universitario, gracias por continuar con nosotros en este primer especial de noticias, recordando los aconteceres más sobresalientes de este primer semestre del 2012. Sin duda este 2012, María, ha estado marcado por el 90 aniversario de nuestra universidad, no solamente el Festival de Cultura, sino una serie de actividades que se han realizado alrededor de esto, y una de las más destacadas fue la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2012. Vamos con este segundo bloque. La universidad arrancó las actividades de celebración por su 90 aniversario. El sábado 25 de febrero se realizó una sesión solemne de Consejo Universitario, donde el rector Alfredo Dájera Vimeri presentó el informe de actividades 2011. Destacó el trabajo realizado en todos los ámbitos institucionales con el objetivo de consolidar una universidad que ofrezca servicios educativos de buena calidad como requisito indispensable para ofrecer igualdad de oportunidades de formación a los jóvenes mexicanos. Reitero mi determinación de continuar entregando toda mi capacidad y esfuerzo hasta el último minuto de mi gestión en la construcción de las siguientes fases del desarrollo institucional que contribuyan a hacer realidad nuestras aspiraciones de un futuro mejor, más equitativo, mejor compartido entre las generaciones actuales y las que nos sigan, un futuro en el que nuestra universidad trascienda en el espacio y en el tiempo. El abogado general de la UADY, Renán Solís Sánchez, fue también orador durante la sesión del Consejo. En su mensaje subrayó el valor de la autonomía como eje del trabajo de la institución. Posteriormente, autoridades, académicos y representantes de los tres poderes del Estado presentaron ofrendas florales ante el busto de Felipe Carrillo Puerto, fundador de la Casa de Estudios. A inicios del mes de marzo, se anunció que el próximo semestre la universidad pondrá en marcha el Programa Institucional de Lengua Maya como parte del modelo educativo para la formación integral. Se impartirán cursos en el Centro Institucional de Lenguas y paulatinamente se extenderán a las 15 facultades de la Casa de Estudios agrupadas en 5 campus por áreas del conocimiento. Este programa es único en el país, ya que todo el curso será en maya y estará elaborado por competencias. Nos da mucho gusto dar a conocer este programa que estamos elaborando, como ya se mencionó, con varias instituciones y con un equipo conformado también por hablantes de la lengua maya, todos de varias regiones de Yucatán. Entonces, este programa es un programa que se basa en el marco común europeo de referencia para las lenguas, que nos sirve justamente de marco para diseñar un programa único en su género. Tenemos que decir, no hay un programa de enseñanza de lengua maya de este tipo en ninguna parte del mundo. En el marco del Día Internacional de la Mujer y del proyecto institucional Fortalecimiento de la Perspectiva de Género de la UADY, se realizó una serie de actividades en los distintos campus. En conferencias, sesiones de cine-debate y mesas panel, académicos resaltaron el papel trascendental de las mujeres en el desarrollo de todos los ámbitos de la sociedad. Es un proyecto en el cual hemos logrado involucrar a todos los campus de la universidad.
esto no es un hecho aislado, la perspectiva de género tiene que ver con esta formación integral de ciudadanos justos, democráticos, libres. No es un capricho, muchas veces se piensa, de mujeres que quieren establecer pautas, sino que tiene que ver con algo mucho mayor. Y eso, la perspectiva de género coincide muy bien con todo este planteamiento que el plan institucional realiza. Como parte de los festejos por el 90 aniversario de nuestra universidad, del 9 al 15 de marzo se realizó la Feria Internacional de la Lectura Yucatán en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Durante 7 días, 120 casas editoriales exhibieron más de 25.000 títulos y 60 autores presentaron sus libros más recientes. Se realizaron también talleres de promoción de la lectura, conferencias y mesas de discusión. En el acto inaugural, el rector Alfredo Dájera Vimeri resaltó la necesidad de despertar el interés del público de todas las edades en la producción literaria. Tenemos que hacer de los yucatecos y los mexicanos mejores lectores. Este es el reto que hoy todos compartimos. Tenemos que leer a Julio Verne, a Homero, a García Márquez, a Rubén Darío, a Carlos Fuentes, a José Martí, a Kipling, a Dante, a Chekhov, a Poniatowska, a Saramago, a Bestard y a Rius. Bueno, Andrés, y recordarles a quienes nos ven que ya están los preparativos para la segunda edición de la FILEI en el año 2013. Así es, en la clausura dijeron que a partir de ese momento empezaban los trabajos para la segunda edición y ya se ha anunciado que va a tener un poco más de días de duración y están buscándose ya a los expositores, entre los cuales se menciona a Enrique Krause y el regreso de algunos de los más destacados que estuvieron en esta primera edición, como los moneros Gis y Trino. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más en este recuento de noticias. No se vayan, hay más en Reflejo Universitario.